España ha tenido un problema fuerte desde la irrupción de la podemia y es que se convirtió la alta política o la política nacional en una asamblea universitaria. En la universidad ya da vergüenza ver asambleas universitarias, pero ya en el Congreso o en la Moncloa, pues no quiero ni contar, ¿no? Entonces, se necesita hacer ejercicio de madurez, de responsabilidad, ser adultos y tener bien claro que PP y Vox son dos partidos distintos. Vox no es una escisión del PP y Vox tiene una agenda distinta a la del PP. Por lo tanto, van a tener que chocar en algunas cuestiones, en cuestiones esenciales, que es lo que les lleva a formar o a ser dos partidos distintos, porque hay concepciones de la vida, de la economía, de la sociedad, en las que difieren, y eso se va a tener que plasmar. Pero enfrente se tiene lo malo, el mal. Bueno, pues hay que pactar contra eso para expulsar a esta gente que tantísimo daño ha hecho, ¿no? Pero lo que ha dicho doña Arancha es muy, muy interesante también. Ojo, todos conocemos algún caso, ¿no? Decir, oye, mira, yo soy de Vox, yo soy del PP, pero es que en mi pueblo hay uno, ha puesto uno que es más malo que es que paso, es que no lo voto, es que, o al revés, oye, yo al PP no lo puedo ni ver, voy a votar al Albiol. ¿Cuántas veces ha pasado ya en Badalona esto? Los partidos tienen que atender a los liderazgos locales también. Otro gran referente de la política nacional española, moralmente, Gregorio Ordóñez, fue conocido porque se las tenía tiesas con la dirección del PP. Yo recuerdo, Gregorio Ordóñez tenía enfrentamientos fuertes con Aznar. Decía, que vamos a ver, yo estoy haciendo política municipal y sé lo que necesita la ciudad. Necesito que me deis margen aquí de actuación y tenéis que entender que no todo es una traducción directa de la política nacional y que no todo puede ser movamos piezas de peones, etcétera. Esas dos cosas hay que compatibilizarlas. Tenemos todos de acuerdo que la base de la gente de centro derecha y de derecha es vamos a expulsar a esta izquierda tan perniciosa, pero luego que puede haber acomodo con este tipo de cosas. Al final es gestionar tensiones, que es la vida adulta en general. Tienes que gestionar tensiones con tu familia, con tus amigos, en el trabajo, etc. En la política tiene que pasar igual. Nada de niñerías, de ay, no, es que no estamos de acuerdo con esto, pues ahora rompo el pacto de gobierno y me enfado y no respiro. No, no se tiene que hacer eso. Y yo creo que el partido fascista, el partido que viene a romper el sistema, etcétera, da muchas lecciones de esto y las ha dado permanentemente, ¿no? Yo no sé, tendrán que reescribir los libros de historia, ¿no? ¿Qué se dice, don Luis, de los partidos fascistas, ¿no? Se canto a la violencia, incluso la retórica que viene a machacar todo, ¿no? Y a pasar por encima del sistema. Aquí los fascistas se dedican a recurrir al constitucional. Oiga, que alguien pare esto. Y en las negociaciones ha pasado también muchas veces, ¿no? Que se decía, no pido, solo quiero que se me haga caso. Es que en las anteriores hemos visto negociaciones previas con Ciudadanos, donde Ciudadanos hacía actos de desprecio bastante repugnantes. Si tú vas a necesitar los votos de esta gente, no hagas creer que la izquierda tiene razón a decir son la peste y como son la peste, yo no me hago fotos, yo no negocio, etcétera. Eso fue un error y lo pagó caro, Ciudadanos.